Hoy vamos a recuperar fuerza en piernas y articulaciones. Pero antes quería comentarte que hay una nueva opción en mi canal de hacerse miembro y es muy sencillo, simplemente debajo de mi vídeo vas a ver una pestañita, si no lo ves en el móvil pues quizás desde la computadora podrás verlo y puedes tener pues prioridad a responder en los comentarios, acceso anticipado a vídeos nuevos, bueno, actualizaciones de fotos y estados, chats en directo exclusivos para miembros. Pero ahora vamos a centrarnos en los ejercicios. Vamos a irnos a una pared y vamos a dar dos toques a diferentes alturas. La altura la adapta según la movilidad que tú tengas en tu pierna cadera. Vamos a hacer unas 15 repeticiones con cada pierna. Depende de ti, puedes hacer de 3 a 4 series. Hacemos lo mismo con la otra, apretando nuestro abdomen, intentando llevar lo más arriba que nos permita nuestro cuerpo sin que tengamos molestia en la zona lumbar. Hacemos ahora otro ejercicio, el cual va a ser un toque lo más arriba posible y otro toque al lado lo más lejos posible con el pie. Aquí depende de la movilidad de tu cadera, si te sientes incómodo o solamente haces el toque de frente o haces el del lado más cortito. Adáptalo a ti, depende si has tenido una lesión muy intensa, no puedes abrir la pierna. Vamos a hacer las mismas repeticiones. Las repeticiones también las puedes adaptar a ti. Si 15 son demasiadas porque estás empezando a fortalecer la pierna, pues te puedes quedar en 8 o 10. Bueno, vamos con un ejercicio un poquito más intenso en el cual vamos a realizarlo con las dos piernas a la vez. Nos sujetamos al borde y vamos a hacer el mismo movimiento que hemos hecho antes con una pierna, pero con las dos a la vez. Aquí requiere más esfuerzo abdominal y si tuviéramos problemas de espalda o vemos que nos molesta la zona lumbar, lo haríamos con una sola pierna. Siempre viendo qué tal te sienta cada ejercicio. Si tienes una lesión es posible que te moleste, entonces pues lo suprime ese ejercicio. En este ejercicio sería pues más intenso, toque pared, apertura con las dos piernas, vuelve al centro y abajo. Es un ejercicio similar al que hemos hecho con una sola pierna, pero al incluir las dos a la vez, pues requiere más esfuerzo y más trabajo abdominal. Ejercicio para movilidad de cadera y también activamos un poquito el abdomen. Vamos a hacer un movimiento de la pierna como ondeante, como si quisiera dibujar con la rodilla un 8 hacia adentro y hacia afuera y hazlo lo grande que te permita tu cadera, lo más grande posible. Vamos a hacerlo también con las dos piernas, primero izquierda. Y ahora lo hacemos con la derecha. Cambiaremos de ejercicio en el cual pues aquí vamos a implicar un poquito abdominal, cuádriceps y también ahí un poquito flexor de la cadera. Vamos a llevar la pierna hacia adelante con la rodilla un poquito flexionada, el abdomen fuerte, pero si tuvieras problemas lumbares o ves que se te sobrecarga la zona lumbar, entonces lo haríamos doblando la rodilla para que nos tirase menos de esa zona lumbar, para que trabajase menos el flexor de cadera.
Más ejercicio de cuádriceps, también abdomen. Llevamos la pierna hacia arriba, doblada la rodilla y extendemos intentando apretar bien el cuádriceps. Ahí al final activa el cuádriceps. El cuádriceps es el músculo que va desde la rodilla a la cadera, el que está por la parte de arriba. Entonces tenemos que extender la pierna y apretar. Los movimientos vamos a intentar hacerlo como si fuese un pulso o digamos un impulso, porque si lo hacemos muy muy lento perdemos un poco esa resistencia que ofrece el agua. También depende de la lesión que tengas en tu rodilla, si no puedes hacerlo tan rápido vas un poquito más lento a tu ritmo, pero siempre se intenta un poquito que haya resistencia en el agua y eso se hace con un poquito ahí de velocidad. Otro ejercicio para tu glúteo, cadera, vamos a hacer aperturas de la pierna, activando bien también nuestro abdomen, un poquito también trabaja la cintura, pero el trabajo es más de glúteos. Recuerda que también las mismas repeticiones, unas 15 y 3 series o 4 si te ves bien. Ejercicio también buenísimo para fortalecer tu rodilla, cadera. Doblas la pierna, llevas el pie hacia atrás y arrastras hacia adelante, como dando una patada. Imagínate que tienes un balón gigante detrás de ti y que quieres traértelo con la puntera del pie. Ese movimiento sería. Y hay que pensar y centrarse en activar bien el glúteo y pierna. No queremos arquear la zona lumbar, queremos que esté estable. Para eso tenemos que apretar bien nuestros abdominales, que también están trabajando, y evitamos arquear la zona lumbar. Mucha fuerza en glúteo y pierna. Ejercicio más intenso. Antes de bajar un pie que toque el suelo, ya estoy subiendo el otro. Intento llevar el talón como hacia el glúteo. Esto también depende de si tienes una lesión de rodilla o de cadera, pues es probable que no puedas hacerlo. No pasa nada, se puede hacer incluso con menos salto, el mismo ejercicio con menos salto. Este ejercicio implica pues glúteos, es llevar la pierna hacia atrás y pensar en apretar bien los glúteos. La zona lumbar, igual que comenté antes, que no se arquee, abdomen muy fuerte. Y este sería el último ejercicio que te enseño hoy, espero que te sirva, espero que compartas y déjame en comentarios qué tal te han parecido los ejercicios de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.